¿Por qué francaría? ¡Algo así! Más allá es. Prenda por el caño se fue. Más allá es. Prenda por el caño se fue. Oye, Sammy, ya casi es hora. ¿Estás listo para salir? No, ya déjame en paz, pero cálmame, estoy bien. Todo está bien, ya no voy a tardar. Tienes todo lo que deseabas. Ok, solo salí, sonríe de una vez. ¿Qué sucede conmigo? Estás huyendo del dolor, hermoso cobarde. ¿Lavash? No eres real. No me digas, pero nuestro amor lo es. Real como tu amistad con Brenda. No pude ayudar a Brenda. Como no pude ayudarte a ti. Lo siento, ¿ok? Lo siento mucho. Lárguense, que no están oyendo que al fin le estoy llorando a mis difuntos queridos. Cancelen el show. Envíen a los calamares. Vine a ver cómo estás. Te noto muy afligido. Y eso es normal. Tu gran amiga asesinada por otro gran amigo y ahora tú debes reportar la historia. Es duro. Y respecto a eso, realmente no puedo creer que Frank haya hecho algo así. Claro, pero yo estuve ahí. Lo vi convertir su cuerpo en miga mojada con mis ojos. ¿Sí me crees, verdad? Sí, obvio, pero es que es complicado. Es como un caso de fe ciega. No sé, amigos viejos ante los nuevos. Después de todo lo que he hecho por ti, te di un escenario, fama y fortuna. Yo hice eso por ti. Y puedo quitártelo. Así que o tú cuentas la historia o alguien más lo hará. ¡Ja! ¡Buena suerte reemplazándome, pendejo! Saluda a tu reemplazo. Es Duncan. ¿Duncan Donut? ¿Qué clase de nombre mugroso es ese? ¿Qué tal, Sammy? ¿Cómo te va? Por lo menos tiene una voz melodiosa. Me lleva el carajo, la cámara va a amarlo. Ve cómo la luz danza sobre su cara. Tiene doble glaseado. La elección es tuya, Sammy. Reporta la historia o pierdes todo lo que tienes. Les habla Duncan Donut, sustituyendo a Sammy Bagel. A nuestra historia principal, de buenos amigos a fatales destinos, que dejó una pobre bollo asesinada a harina fría. El principal y único sospechoso es Frank Frankfurter, visto aquí siendo totalmente humillado por Brenda, delante de toda la ciudad. Y además, visto aquí siendo arrestado por el homicidio. Nuestro nuevo líder Julius tuvo duras palabras para el acusado. La comida no debería matarse entre sí. ¡Punto! Y la única forma lógica de mostrar que está mal moralmente es que ejecutemos a Frank en público. Ahora vamos en vivo al juicio, donde la jueza Andrea Legumbreta está por leer el veredicto. ¡Culpable! Barry, escucha, lamento que cuando me dijiste que estaba siendo un cretino y pues te derribé de la silla y te dije enano tonto y luego, no sé, ok, te aventé una botella de whisky y creo que no fue mi mejor momento. Está bien. ¿Cómo está Whisky, por cierto? Creo que, igual que Frank, no sé, no hay nada peor que un espíritu quebrantado.